Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, espero que hayan aprovechado el día de ayer para avanzar o para terminar, incluso si es posible, la tarea del segundo, del primer parcial, que ya estemos lo más preparados posible para el examen del viernes, que según la encuesta quedó en horario de 8 a 10, ¿verdad? Entonces, okay, un buen horario, un horario tranquilo, ya después de haber cenado. Entonces, considero un buen horario. Al ser por la noche, pues entonces va a ser también incluso más rápida la comunicación entre nosotros en caso hubiese algún detalle durante el examen. Así que, como horario, lo veo bien. Y de igual manera, como siempre lo he comunicado, si alguien que tuviese algún problema con este horario en específico, entonces me lo puede escribir al correo. Y pues arreglamos. Ok, entonces a partir de hoy vamos a ir iniciando el segundo parcial. Básicamente la idea es que en estos primeros días estemos repasando todavía algunas cuantas nociones sobre todo de la parte de cuantificadores de lógica, que es la que nos va a estar ayudando a formalizar el estudio que vamos a hacer sobre teoría de números. Que más allá de un enfoque práctico que se le puede dar a teoría de números, que también sería bastante, bastante agradable ver la noción de teoría de números en forma práctica y un montón de cosas por ver. Entonces, se le puede dar un enfoque práctico o también se le puede dar un enfoque teórico, que es el que prefiero, puesto que en esencia este es el primer curso y el adecuado, para mi opinión, en el que uno tiene que aprender a realizar demostraciones. Entonces, prefiero darle enfoque de teoría de números desde el punto de vista de demostraciones, porque son conceptos sencillos, conceptos fáciles de entender, conceptos que no requieren una vasta explicación y con toda la viéndolo con la rigurosidad adecuada, puede servir como un buen elemento para estudiar demostraciones. Entonces, lo que corresponde a demostraciones, uno se basa en sí, o la estructura de hacer demostraciones está basada en básicamente dos cosas: las demostraciones digamos que es el conjunto de todas estas cosas. Primero, definiciones. Son tres entonces, porque lo voy a agregar acá. Teoremas y argumentos lógicos. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Pues que usualmente lo que a uno le interesa demostrar son teoremas y pues le interesa a uno demostrarlos porque una vez ya están demostrados, esos teoremas sirven para probar otros. Entonces, ¿cuál es la base en sí de los teoremas? O sea, ¿en qué se fundamenta uno para empezar a probar teoremas? Entonces, los teoremas en sí requieren de dos cosas. Una son los axiomas, que los axiomas son simplemente resultados tan básicos, tan elementales, que toda la comunidad de matemáticos ha acordado que no hace falta una demostración para algo tan simple. Entonces, eso es en sí un axioma. Sin embargo, pues se ha ido tergiversando un poco el significado porque algunas veces los axiomas son simplemente los puntos de partida de alguna determinada teoría. Entonces, es como decir, esto
De cierta manera, si lo quieren ver así, es como una especie de fe también. Es decir, como esto es en lo que creo, de esto no me voy a salir, esto es lo que siempre se va a dar y a partir de eso voy a construir todo lo demás. La cuestión es que eso, esas creencias, esos axiomas están muy bien fundamentados, son cosas bastante obvias, por decirlo así, entre comillas, a tal punto de que prácticamente cualquier persona con el conocimiento matemático mínimo puede aceptar como válido. Entonces, normalmente en historia de la matemática, para los que estudian matemática, uno puede profundizar un poco más en cuáles son los axiomas que forman la teoría de toda la matemática como tal. De aquí solamente les doy un panorama desde arriba, desde largo. Y pues con estos axiomas, vamos a ver, los teoremas ocupan los axiomas y las definiciones. O sea, en sí son los objetos de arriba. Entonces, estas definiciones son cosas que no se demuestran, son cosas ya establecidas, que nosotros simplemente le ponemos un nombre. Por ejemplo, pasa alguna determinada propiedad para algún conjunto de números y pues para no estar repitiendo, los números que cumplen y empezar a recitar toda la propiedad, que a veces puede ser extensa, usualmente le ponemos un nombre y lo llamamos una definición. Es simplemente una forma de catalogar a ciertos objetos que cumplen ciertas características. Entonces, a eso lo llamamos una definición y si juntamos estos dos, podemos empezar a crear teoremas. La cuestión es que para que estos teoremas sean válidos, hay que demostrarlos utilizando argumentos lógicos. Que son todos los que hemos estudiado, el modus ponens, modus tollens, con cuantificadores y todo eso. Entonces, todo lo que hemos estudiado hasta ahora es para poder dar, para poder tener el fundamento necesario para poder realizar demostraciones y pues esas demostraciones las vamos a hacer en el marco de teoría de números. Entonces, por axiomas, no vamos a poner algunos en específico, simplemente vamos a decir que nuestro conocimiento de matemática 110, matemática 111, es el que vamos a suponer como válido. Esos van a ser nuestros axiomas, por decirlo así, el conocimiento adquirido en esas clases. Y bueno, entonces ya más o menos teniendo establecido qué vamos a tomar de axiomas, ahora les voy a presentar las primeras dos definiciones, que son las definiciones con las que vamos a partir. Entonces decimos que un número n es par si y solo si es igual a, permítanme, déjenme escribirlo tal y como aparece en el libro, porque una cosa importante de las definiciones es que uno no se puede inventar las definiciones están ahí y tienen que cumplirse tal y como aparecen. Entonces es igual a dos veces un número entero. Y a la par de esto, decimos que un número n es impar si y solo si es igual al doble de un número entero más uno. Entonces, estas son las definiciones dadas en palabras algunas veces y, bueno, la verdad es que casi todas las veces es adecuado también tenerlos en forma simbólica. Que es de forma simbólica, es más o menos como
escribirlo como si fuesen proposiciones, o sea, como lo hemos estado trabajando en el primer parcial. Entonces, la primera sería, n es par, sí y solo sí, y observen el tipo de flecha que estoy usando. Estoy utilizando esta flecha porque esto en sí no es una proposición. Estoy diciendo que lo que voy a escribir se cumple para todos los n. Recuerden esta parte, que cuando la flecha la utilizo así es porque estoy utilizando una variable para afirmar algo. Entonces, sí y solo sí, existe. Voy a decir k, que pertenece a los enteros. Tal que n es igual a dos veces k. Esto es en esencia lo mismo que está escrito aquí. En este caso, a este un número entero que escribí aquí, le estamos poniendo nombre de esta forma. Entonces estamos diciendo que k es ese número entero. Eso es la forma simbólica, esta es la forma, por decirlo así, más formal de reescribir que un número es n es par. Entonces, en lugar de estar diciendo todo el tiempo los números enteros que cumplan que existe un k tal que n es igual a 2k, entonces resumimos todo eso en decirle par. Y lo mismo podemos hacer con impar. N es impar, si y solo si con esta flecha existe k que pertenece a los enteros, o sea, un k es un número entero, tal que n se puede escribir como el doble de ese número más 1. Entonces, ¿para qué sirve tenerlo representado en forma simbólica? Normalmente los teoremas están expresados a partir de las definiciones, o sea, con relaciones entre las definiciones. Y para realizar las demostraciones tenemos que pasar eso a un lenguaje más formal con el cual nosotros podamos aplicar las leyes de lógica y otras cosas que vamos a ir aprendiendo. Ok, entonces, para ir ilustrando, aquí les voy a pedir. Demuestre que los siguientes números son pares. Entonces yo le voy a dar una serie de números aquí. De hecho, solo van a ser 3. Y vamos a demostrar que son pares. El primero, 0. El segundo es 6a por b cuadrado con a y b, números enteros. Y el otro va a ser 22l más 14m, donde l y m son números enteros. Entonces vamos a demostrar que estos 3 números que están aquí son números pares. Solución. El inciso A. Ok. ¿Cómo demostramos, cómo podemos decir que 0 es par? Observe que el hecho de que sea sí y solo sí significa que para demostrar que un número es par necesito verificar esto de la derecha. Todo esto de aquí. Para demostrar que n es par, tengo que demostrar que todo esto se cumple. Y si yo tengo que todo esto se cumple, perdón. Si yo tengo que esta relación se cumple, entonces mi conclusión es que n es par. Esa es la importancia del sí y solo sí, que nos sirve tanto como si ya sabemos que n es par, como si queremos comprobar que n es par. Entonces, si en lugar de n colocamos el 0,
¿Qué tendría que verificar? Para concluir que 0 es par, yo tengo que verificar que exista un entero k tal que 0 sea igual a 2 por k. Entonces, ¿quién tendría que ser ese entero? Pues esa no es una difícil pregunta, sería 0, ¿verdad? Entonces, veamos que cero es igual a 2 por 0 y 0 pertenece a los números enteros. Por lo tanto, 0 es par. Entonces, al 0 que me estoy refiriendo aquí, con que pertenece a los números enteros, es este de aquí, es el que está haciendo las de K, acá arriba. Y al cero que hablo aquí en la conclusión, es a este cero de aquí. Entonces ahí está comprobado que es par. Entonces, vamos a seguir la misma noción con los demás. Vamos a acelerar un poquito. Entonces, es prácticamente la misma idea. Veamos que 6 AB cuadrado, ok, es igual a 2 por ¿quién? Entonces, este ya no es tan obvio, pero factorizando un poquito el 6 como 2 por 3, podemos escribir a esto como 3 A por B cuadrado. Y como 3 A por B cuadrado es un entero, entonces, 6AB cuadrado es par. Ahora, aquí solo hay un pequeño hueco que hay que comentar, y es esto. ¿Cómo puedo yo asegurar que esto de aquí es cierto? Que 3A por B cuadrado es un entero. Pues bueno, resulta que parte de los axiomas que estamos suponiendo, que no especificamos, pero que se cumplen, es que el producto de números enteros, ¿qué va a ser? Pues número entero. Y aquí nosotros tenemos 3 por A por B por B. Entonces, producto de números enteros es entero. Esa es la suposición o el axioma que estamos utilizando aquí. Justo en ese paso. Entonces, hay una lista también de propiedades que se supone que deberíamos de manejar. Esas están en el libro de Susana, están en el en el apéndice A del libro. Entonces se van hasta el final. En el apéndice A hay una serie de propiedades algebraicas más que todo, que esas siempre, que voy a suponer yo que esas ya las manejan. Ahí no es tanto porque no las quiera enseñar, sino porque hasta este punto ya deberíamos de manejarlas. Entonces yo les recomiendo dar una leída, asegurarse de que comprenden todo. Si hay alguna que no se entienda o que quieran una explicación, me pueden escribir, no hay ningún problema y lo platicamos. Pero sí les hago esa mención de que los revisen para que así nosotros, tanto usted y yo, estemos seguros que lo maneja. Entonces, vamos al inciso C, vamos a hacer una idea muy parecida a la de arriba. Veamos que 22L más 14M se puede escribir como 2 por, y pues aquí en esencia solo es factorizarlo, 11L más 7M y como 11L más 7M es un entero. Entonces, 22L más 14M es par. Entonces, aquí lo mismo. Tenemos producto de enteros y luego suma de enteros va a seguir siendo entero, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestra conclusión.
Ahora, quizás se pregunten, ¿realmente es necesario que estemos verificando cada vez que este número sea entero? Y la respuesta es que sí, sí tenemos que estarlo verificando porque, como van a ver en el siguiente ejemplo, en el ejemplo 2, vamos a demostrar que 1 no es un número par. Y por cierto, algo que no mencioné, pero que es importante, es que en sí, en todo este desarrollo de teoría de números, nos vamos a centrar en números enteros y en algunos casos también números racionales. Entonces, muy rara vez vamos a tener un número real y cuando sea un número real, siempre se va a especificar. Así que tengamos nuestra mente limitada principalmente a números enteros y abierta un poco a racionales, que de hecho lo vamos a definir mañana. Si sé que ustedes saben algunos números racionales, pero la definición la vamos a ver mañana. Entonces, bueno, quería hacer ese comentario. Este sería el ejemplo 2. Vamos a demostrar. Y aquí no va a ser inciso, simplemente demuestre que 1 no es par. Y que, de hecho, es impar. Entonces, de nuestro primer parcial de lógica, aquí nosotros sabemos que, bueno, luego de demuestre que en sí viene una proposición. Y el hecho de que diga demuestre que, lo que significa es que nosotros vamos a buscar la manera de comprobar en el desarrollo que esta proposición que enmarqué es verdadera. El hecho que diga demuestre que nos asegura que es verdadera, lo que tenemos nosotros que hacer es comprobarlo. Entonces, aquí esta proposición que enmarqué entre los corchetes, pues es una conjunción. Eso significa que para que sea verdadera, las dos cosas se tienen que cumplir. De hecho, aquí todo esto y que de hecho es parte de la conjunción, técnicamente podríamos resumirlo como uno no es par y es impar. Eso es lo que podemos decir aquí, que uno no es par y uno es impar. Ok, entonces esto es lo que vamos a probar nosotros. Como es una conjunción, tenemos que probar cada una de las partes por separado. Tenemos que verificar que las dos partes son verdaderas. Entonces, aquí voy a escribir. Primero veamos que uno no es par. Entonces, aquí en esta línea solamente menciono que lo primero que voy a hacer es verificar esta parte. Entonces, vamos a ver. Aquí el detalle está. ¿Cómo compruebo que un número no es par? Sé cómo comprobar cuándo es par, pero ¿cómo compruebo cuándo no es impar? Entonces, aquí voy a recurrir a nuestro conocimiento de lógica. Resulta que si nosotros tenemos P, sí, solo si Q, la negación de esto resulta ser bueno, mejor dicho, no era la negación de esto, sino que el hecho de que tengamos P sí, solo si Q, significa que cuando P sea verdadera, Q tiene que ser verdadera. En este sí, solo si. Y cuando P sea falsa, Q tiene que ser falso. En todos los otros casos, este sí, solo si no se cumplía. Entonces, en este caso particular de arriba, tenemos que sí se cumple, por lo que solo estos dos casos nos interesan. Cuando P sea verdadera, Q sea verdadera y que cuando F sea, perdón, cuando P sea falsa, Q sea falsa. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que para verificar que uno no es par, entonces necesitamos la negación de N es par. Y como les digo, eso equivale o eso es ocurre si y solo si la negación
de todo lo que teníamos antes. Existe K que pertenece a los enteros, tal que N es igual a 2 por K. Entonces, así, esto de la izquierda es N no es par y equivale a la negación de esto. ¿Cómo negamos esta existencial? Bueno, eso es lo que vimos, es el primer parcial. Para todo K que pertenezca a los enteros, tenemos que N no es igual a 2K. Entonces, vamos a ver. Entonces, resulta que esto último nosotros lo podemos reescribir de otra forma. Esto lo voy a escribir así. Esto resulta ser equivalente, esta proposición de aquí, resulta ser equivalente a para todo K entero, N entre 2 es distinto de K. Y si lo leemos de así directamente, lo que estamos diciendo es que, perdón, aquí puse Z, no sé por qué, que para todo entero K, N medios no es igual a K. Eso significa que N medios nunca es igual a un entero. Eso es lo que estamos diciendo aquí entre líneas. Así que una forma equivalente de decir esto es que N medios no es un entero. Entonces, esta es una forma equivalente de decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Con este trabajo, nosotros venimos y decimos, bueno, ahora voy a aplicar esto a 1. Tenemos que 1 entre 2 no es un entero. Entonces, como todo esto fue una equivalencia, básicamente tenemos que 1 no es par. Y ahí estaría demostrado entonces que 1 no es par. Simplemente haciendo unas cuantas modificaciones o simplificaciones de lo que aquí tenemos. Ok, entonces, vamos a ver. Si quizás esto último o esto que se hizo aquí no quedó muy claro, en sí lo que ocurrió es que esto de aquí equivale a no Q, si solo si, mejor dicho, no P, si solo si Q. Si solo si, no Q. Entonces, para estar ciego, cerciorarse de que lo que está pasando aquí es adecuado, pues esto es lo que estamos haciendo. Ustedes pueden comprobar esta equivalencia. Tenemos que P sí, solo sí, Q equivale a no P, sí, solo sí, no Q. Y eso se puede probar tanto por tabla como por equivalencias que hemos estado viendo. Contrapositivas se puede utilizar, no directamente, pero junto con otras. Se puede comprobar esto de aquí. Entonces, aplicando esta al sí y solo sí que teníamos al principio, nos quedó esto. Y ahora resulta que esto de la derecha es equivalente a esto. Entonces, de ahí de donde surgió. Entonces, ya probamos que n no es par. Perdón, que 1 no es par. Ahora nos falta probar que 1 es impar. Ahora probaremos que 1 es impar. Entonces, ¿qué significa que 1 sea impar? Entonces, 1 es impar
si y solo si existe K que pertenece a los enteros, tal que 1 es igual a 2 por K más 1. ¿Quién tendría que ser ese K entonces? Pues aquí no es muy complicado, solamente habría que despejarlo y nos daría que K es igual a 0. Entonces tenemos que 1 es igual a 2 por 0 más 1. Y como 0 es un número entero, entonces 1 es impar. Y ya está. Entonces ya probamos las dos cosas, que 1 no es par y que 1 es impar. Entonces ahí estaría terminado el ejercicio. Entonces esta última parte considero que no estuvo complicada. Quizás lo más complicado de este ejercicio fue hacer estos análisis de aquí, estos análisis de las equivalencias, sobre todo de este penúltimo paso al último. Ese podría ser el menos directo de todos, pero sí se cumple. Entonces, de momento, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Listo. Entonces, vamos a analizar ahora otra definición que es sumamente importante en teoría de números, que es la de cuando un número es primo y cuando un número es compuesto. Entonces, definición. Esta definición es de primo y compuesto. Entonces, un número n mayor que 1. O mejor dicho, bueno, sí, un número n mayor que 1 es primo si, solo si, para todos los enteros positivos, R y S, si n es igual a r por s, entonces r es igual a 1 y s es igual a n, o r es igual a n y s es igual a 1. En otras palabras, que la única forma de que nosotros podamos escribir a n como un producto de dos enteros sea que uno sea 1 y que el otro sea n. Observe que son enteros positivos. Porque obviamente si incluimos negativos hay más, pero tampoco hace falta especificar, o basta con esto. Entonces, esa es la definición de número primo. Y ahora la definición de número compuesto. De hecho, aquí voy a escribir primo en azul. Luego un número n mayor que 1 es compuesto si, solo si, n es igual a r por s para algunos. R que está entre 1 y n, y S que está entre 1 y n. Y observe que no son que no son menores o iguales, sino que menores estrictos. O sea que esa parte es importante. Aquí, al poner menor estricto, estamos diciendo de que está estrictamente entre los dos, que no estamos admitiendo que sean iguales.
Entonces va a ser compuesto, si puedo escribir n con forma de este producto, de tal manera que ninguno de los dos factores sea 1 o sea n. Entonces aquí va a ser muy útil para la práctica poder interpretar qué significan esto en símbolos. Entonces, simbólicamente, tenemos nosotros que n es primo, sí, solo sí. En primer lugar, n es mayor que 1, porque eso lo ponemos desde el inicio aquí. Así que si no es mayor que 1, ya desde ahí no es primo. Eso excluye entonces que vamos a llamar número primo o compuesto al 0 o a los negativos. Esos no caen dentro de la categoría. Entonces, no es que no se puedan definir números primos o compuestos ahí, simplemente es que, por decirlo así, entorpecen la teoría, en el sentido de que todo lo que se puede hacer definiendo primos también para números negativos y números compuestos para números negativos, todo lo que se puede hacer con eso, extendiendo la definición, se puede hacer reduciéndolo solamente a los mayores de 1. Entonces, si algo se puede hacer con cargando lo menos posible una definición, es mucho mejor. En matemáticas siempre es así. Cuando podemos hacer algo con el menor esfuerzo posible, pero que esté bien, entonces es lo mejor. Entonces, bueno, en primer lugar, que n es mayor que 1 y todo lo que dice aquí. Entonces, analicémoslo. Para todos los enteros positivos, R y S, o sea, para todo R y S, enteros positivos, que la notación es esta, una Z con un signo más acá arriba, para todos los enteros positivos, R y S, N igual a R por S implica R igual a 1 o, perdón, I. N, S igual a N. O, de hecho, incluso aquí lo voy a escribir con, no solo con I, sino que igual acá. O, R igual a N. Y S igual a 1. Permítanme hacer esto más para acá. Y pues aquí debería de haber un paréntesis para todo esto. Entonces, si n es mayor que 1 y para todo R y S, si se cumple esto, entonces esto tiene que ocurrir. Esa es la definición de número primo. Entonces no es una definición sencilla como la de par o impar, pero sí es, por decirlo así, sí es analizable con la teoría que ya teníamos. Entonces, vamos a hacer algo parecido, pero ahora para compuesto, n es compuesto. Sí, solo si n es mayor que 1 también. Y vamos a ver, n igual a r por s para algunos r y s que cumplan esto. Entonces, si solamente se cumple para algunos, lo que podemos afirmar es que existen R y S. No podemos afirmar que para todos, pero sí que existen porque es para algunos. Tal vez solo sean uno, pero para algunos. Entonces, existen enteros R y S que no hace falta especificar que son positivos, porque luego aquí lo aclara, pero sí lo son.
existen interojerríes. Tales que. N es igual a R por S. Y a todo esto. Bueno, ya luego lo pongo. Y 1 menor que R menor que N. Y 1 menor que S menor que N. Y vale la pena recalcar que este I es para todo esto. Ok, entonces tenemos eso. Ok. Así serían las dos simbólicamente. Entonces vamos a ver. La pregunta de oro es, ¿verdadero o falso? El complemento de N es primo. ¿Es lo mismo que decir N es compuesto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué lo doy yo después? Solo díganme qué creen, si sí o no. ¿Dirían ustedes que sí, esto es verdadero? ¿Que la negación de ser primo, es decir, lo opuesto de ser primo, es ser compuesto? Sí. Sí. Ok. Es lo que uno normalmente esperaría. Y digamos que es casi cierto. Digamos que es verdad, pero hay que aclarar una cosita. Entonces, técnicamente la respuesta debería ser que no, porque además tenemos que incluir esto. Si yo niego, por ejemplo, que n es primo, voy a tener la negación de esto, que es n menor o igual que 1, o todo esto de aquí, la negación de todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Esta negación, la negación que iría aquí, entre estos paréntesis, si yo negara esto, esta frase, la negación que iría aquí sería exactamente esto. Entonces, por eso les decía que casi, porque lo único que falla en realidad es esto de aquí. Porque aquí entre los paréntesis sí va a quedar el existe R y S, tal es que todo lo que está aquí. Eso sí va a quedar. Pero aquí a la izquierda les va a quedar N menor igual que 1 O en lugar de N mayor que 1 I. Así que técnicamente no son equivalentes. Pero no es una mala observación porque en sí la negación de esto de acá arriba sí sería esto de acá abajo. La negación de esta proposición universal, si es esta proposición existencial. Entonces, esa parte se la doy por buena, lo único que faltaría es esto. Entonces, ¿cómo debería? La respuesta aquí sería que no, por lo que ya les expliqué, pero ¿cómo debería de corregirse para que sí fuese cierto? Entonces, la negación de que n mayor que 1 es primo, esto sí sería N mayor que 1 es compuesto. O sea que de otra manera lo que estamos haciendo es omitir esta parte de la definición y agregándola al dominio de N de forma implícita. Entonces, en ese caso, la respuesta sería sí. Porque ya el dominio está cambiado. Aquí son todos los, de hecho, cualquier número. Aquí ni siquiera estoy diciendo que es entero. Entonces aquí el dominio son todos los números. Y acá abajo estoy diciendo todos los números mayores que 1. Entonces ya aquí sí es cierto. Arriba pues no. Por ese detalle. Ok. Entonces vamos a ver. Entonces, para terminar la clase, vamos a hacer unos cuantos ejemplos.
Para ilustrar, en este caso sería ejemplo 3, para ilustrar el concepto de número primo y número compuesto. Entonces, primero, ¿es uno un número primo? Esa respuesta, ya con lo discutido, debería ser unánime. La respuesta sería no. Ahora, simplemente decir que no, pues, o simplemente decir que sí, alguna respuesta en esta clase, pues es prácticamente adivinar, por decirlo así. Hay que dar la justificación. ¿Por qué no es número primo? Porque. Debe ser mayor que uno. Correcto. Para ser número primo, debe ser mayor que 1. Es como un primer filtro, por decirlo así. En la definición hay dos filtros, el primero que sea mayor que 1 y el otro que cumpla todo esto. Y aquí el 1 ni siquiera pasó el primer filtro. Entonces no es número primo. Ok. Entonces, vamos a ver. Bueno, de hecho esta pregunta ya la respondimos acá arriba. Iba a preguntar, ¿es todo número primo o compuesto? Y es en esencia las dos preguntas que hice aquí. Si yo les pregunto, ¿es todo número primo o compuesto? La respuesta es falso. Pero si yo les digo, ¿es todo número mayor que 1, primo o compuesto? La respuesta es verdadera. Lo voy a redactar para que las tengan en palabras. Entonces, ¿es todo número primo o compuesto? Y aquí hay una cosa que de hecho quiero comentar. Y es que no sé si algunas veces a ustedes les han pasado que preguntan sobre dos opciones. Por ejemplo, vamos a hacer esto o lo otro. Y ustedes le responden sí. No directamente ni una opción ni la otra, solamente sí. Entonces, si bien es cierto, en la comunicación verbal humana, eso no es una respuesta que nos aclare el panorama. Dentro del sentido lógico sí tiene sentido, porque estaríamos diciendo que es verdadero, vamos a hacer una de las dos, o las dos. Pero esa sí es una respuesta válida en ese caso. Eso lo digo porque aquí no estoy esperando que me digan. O que la respuesta sea en primo o compuesto, sino que la respuesta sea sí o no. Porque estoy diciendo, ¿es todo número primo o compuesto? Entonces no espero que usted me diga es primo, ni tampoco que me diga es compuesto. Aquí la respuesta es de un sí o no. Porque lo que estoy preguntando aquí es, en lenguaje simbólico, que para todo n, ¿n es primo o n es compuesto? Y estoy preguntando si es verdadero o falso. Entonces, a esta pregunta, nosotros respondemos que es falso. ¿Y cómo sería falso? Bueno, para comprobar que un enunciado universal es falso, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar un contraejemplo, algo que haga que no se cumpla esto de aquí. ¿Y cuándo no se cumple una disyunción? Una disyunción no se cumple cuando las dos partes o los dos términos son falsos. Así que necesitamos un ejemplo de un número que no sea ni primo ni compuesto. Y pues, de hecho, tenemos uno. El mismo 1. Al no cumplir esta condición de ser mayor que 1, no es ni primo ni compuesto. Falso, pues 1 no es primo ni es compuesto. También, con n igual a 0 también funciona, Alan. Aquí lo que sucede es que
en contraejemplos pueden encontrar más de uno. Entonces pueden haber varios o múltiples contraejemplos para justificarlo. Entonces con cero también se cumple, o también sirve para, mejor dicho, con cero también sirve para argumentar por qué es falso. Y también con todos los negativos, correcto. Y de hecho, aquí de hecho me sirve cualquier número real también, porque al solo decir número, lo deja abierto. Puede ser número real, complejo, lo que sea. Entonces, aquí habrá que especificar un poquito más. Que ahora voy a hacer la pregunta de la forma en la que normalmente se entendería esta primera. ¿Es todo número entero mayor que 1 primo o compuesto? Entonces, en este caso, la respuesta es verdadero. Y vamos a ver. Y la razón radica en lo siguiente. Bueno, la razón radica en lo que comentamos aquí. Si n no es un número primo, n mayor que 1 no es un número primo, entonces es compuesto. En eso radica la justificación de esto. Que esto sería verdadero. Pues, y aquí me estoy adelantando un poquito, pero igual, no está de más írselos comentando. Tenemos dos casos. Sí, tenemos dos casos. Primero, si n es primo, entonces ya está. Porque es una de las dos cosas que queríamos. Para verificar de que esto es verdadero, entonces una de las dos se tiene que cumplir por lo menos. Si ya sabemos que es primo, entonces ya está. ¿Y qué pasa si no es primo? Por lo que argumentamos arriba, entonces n aquí mayor que 1. No es primo, entonces n mayor que 1. Bueno, aquí no hace falta escribir que es mayor que 1, solo basta con escribirlo una vez. Entonces, n es compuesto. Por lo que hablamos aquí. Y lo que le da la veracidad es el hecho de aquí escribir que n es mayor que 1. Entonces, eso está basado en lo de acá arriba. Así que si solamente teníamos dos casos y la noción aquí está P o no P, entonces es prácticamente lo que hicimos aquí. O este se cumple o este. ¿Por qué? Porque esto es equivalente a una tautología. Así que si algo es cierto todo el tiempo, tiene dos casos. Para una determinada proposición, o se cumple o no se cumple. Y luego vamos a entrar en detalle en este método, un poquito más adelante en el curso. De momento solo se lo voy mostrando. Entonces, básicamente teníamos dos casos para n, o era primo o no era primo. Entonces, en los dos casos llegamos a una de estas dos posibilidades. Entonces, vamos a ver. Ok, respecto a la pregunta, bueno, ahí sí, ya con esa especificación, ahí sí puedo contestar directamente que sí. Pregunta que si n es primo, entonces podemos decir que n no es compuesto y la respuesta es sí, siempre que el n sea mayor que 1. Entonces, eso sería, por decirlo así, poner la negación, ponerle otra negación a esta equivalencia de acá arriba.
Así, si ponemos otra negación en ambos lados, la negación de la izquierda seguiría y a la derecha aparecería. Diríamos la negación, que n mayor que 1 es primo y eso equivale a que n mayor que 1 no sea compuesto. Entonces, sí. Ok, entonces, y ya por último, si nosotros queremos escribir los primeros 6 números primos, entonces estos serían 2, el primero, 3, 5, 7 y 11. Y los primeros 6 números compuestos. Faltaría uno. Dígame. Falta uno. El 13. Ah, sí, solo hice 5. Pensé que me estaban diciendo que faltaba el 1, yo no, pero sí, ya le entendí, falta el 3. Cierto, gracias. Entonces, los primeros números compuestos. Ok, serían entonces, el 1 no, porque no es ni primo ni compuesto, sería 4, 6, 8, 9, 10, 12, ¿verdad? No he dejado ninguno. 6, 8, 9, 10, sí, 12. Entonces, de esto se puede verificar, y casi siempre es más fácil verificar que un número es compuesto, porque para verificar que un número es compuesto, solo tengo que encontrar que existen esos dos números que se puedan escribir, tal que n se puede escribir como producto de esos dos que encontré, y que los dos números no sean ni uno ni n. Así que, para verificar que cualquiera de estos es compuesto, basta encontrar dos números que no sean ni uno ni el mismo, que al multiplicarlos me den esta cantidad. Por ejemplo, el de 4, 2 por 2, 6, 2 por 3 y así con los demás. En cambio, para ver si un número es primo, eso es un poco más complejo. De hecho, hay grandes programas de computadoras que aún así no lo logran resolver del todo. Por ejemplo, para números grandes, obviamente para números pequeños sí es más, es posible, pero incluso hoy en día hay métodos, no hay un método para estar 100% seguro que un número sea primo, que no tarde demasiado. Esa es la otra cuestión. Porque podemos intentar encontrar un método para determinar que un número sea primo o no. Lo que pasa es que entre más grande sea el número, más tardado se hace, sobre todo para una computadora. Así que esa no es una tarea muy fácil. Así que, bueno, por hoy vamos a quedar hasta aquí. Luego vamos a ir viendo cómo trabajar con números primos y compuestos. Entonces, por hoy vamos a quedar hasta aquí. Espero que todo el desarrollo se haya entendido de la mejor manera. Y pues, por lo demás, seguiríamos mañana. Lick. Dígame. ¿Puedes subir un poco? Okay. Ya, gracias. Listo. Listo, entonces, iremos mañana, feliz tarde. Gracias, licenciado. Gracias, Lidia. Gracias.